A xente que está no paro, que ten que pagar os seus tributos, a agua, lixo e todo isto, o Concello de Ferrol tamén ten un sistema para que non paguen tributos esta xente que está no paro. E, polo tanto, é a que está en unha administración que ten que estar sempre a carón dese cidadano. E a esa financiación de corporacións locais, pues, algún día haberá que poñerlle remedio. Definitivo nunca é nada, evidentemente. Nen a financiación do Estado, nen das corporacións locais, nen das corporacións, nin das autonomías. Pero hai que poñerlle coto porque, evidentemente, as administracións locais precisan máis ingresos. Señor Fernández, usted tamén cree que non se debe, digamos, cargar aos concellos con tantas competencias, un pouco para evitar estas situaciones? É imposible. Creo que el concello tiene que asumir más. Es el más cercano al ciudadano, es el que puede contabilizar mejor la necesidad, y es el que la puede distribuir más ecuánimemente, por cercanía. Por lo tanto, estamos hablando de concellos de esos, pues, 315 para el Bar de Galicia, que deben de quedar en 100 como mucho, pero son 315. Por lo tanto, es la administración más lógica para hacer el reparto de gran parte de los ingresos de los que disponemos. Estamos hablando ahora de obras de infraestructura y cosas así. Posiblemente sobre la Diputación. Si no sobre la Diputación, es porque acortamos, si sobre la Diputación es porque acortamos en gran parte el número de ayuntamientos. Cuanto más cercana esté la Administración al administrado, el rendimiento en esa relación es clarísimo. Ahí sí que no hay discusión entre las distintas administraciones. Pero esos cambios no se han dado, al revés, han medrado las autonomías sin control, han hecho lo que les ha parecido que tenían que hacer, han hecho temporeros de 2 meses y los han convertido en fijos con 14 pagas al año, así compraban el voto, en autonomías que están claras cuáles son, y un largo etcétera. Y de esta desfeita tienen culpa los partidos que han gobernado. Y hay que, la culpa es proporcional. Ya si llevamos 32 años en autonomía, en democracia, reinstaurada la democracia, miren ustedes, 5 años ha gobernado UCD y CDS, con 2 presidentes distintos, 8 años ha gobernado PP, con una mayoría absoluta, y miren, los otros 19 los ha gobernado el PSOE, con 2 mayorías absolutas. Y con muchísimas autonomías de la misma homogeneidad política. Luego, ahí tenemos un baremo que yo juzgo, pero que es bastante ecuánime. Por lo mismo que me preguntabas por el tema de la administración que debe cuidarse de los ciudadanos, cuál es la mejor, la más cercana. Y es, ¿quiénes han tenido más influencia en que este desastre que ahora tenemos, ajeno a las manifestaciones que se dicen bancarias, mire, se ha distribuido la gobernabilidad de las autonomías como le ha parecido a cada presidente, a su antojo? Y ya no digamos las dos donde además se hacen pasar por nacionalistas prioritariamente, que han hecho, cuando no se adquiere mayoría absoluta en el Parlamento Nacional, hacen de quien está gobernando, si se precisa su voto, lo que le plazca. El PSOE se presenta en Cataluña, el PSOE se presenta en Cataluña, con el PSC, que es otro partido totalmente distinto, con estatutos, y aunque no se magnifica nunca la firma ante el periódico, ante el medio informativo, sí que lo hay, porque van juntas. Galicia lo quiso hacer con Ceferino Díaz, no pudo. Alfonso Guerra atajó a tiempo, y en el País Vasco es con PNV. Cuando hay ese juego, los nacionalistas toman una ventaja sobre los demás tremenda. Lo estamos viendo ahora en los periódicos y en los restos de los medios de información. Lo estamos viendo en que se gastan el dinero, haciendo embajadas algunos de ellos por el mundo adelante, sabiendo que hay una única embajada, que es la de la nación. Circunstancialmente ya no le llamamos nación, le llamamos nación a la alemana, en boca de los grandes políticos españoles. Ya a España se llama país, país. Por lo tanto, yo tengo bien claro quién tiene que ser el que resuelva los problemas, y en esta época de crisis tan tremenda es el más cercano a quien los tiene, y punto. Y que la canalización de las ayudas sea proporcional verdaderamente a los habitantes que tenemos y a las EIBAS que tiene cada una de las zonas, porque no todas tenemos las mismas EIBAS.
Pues muchas gracias, señor Fernández. Continuaremos en unos instantes en el debate de esta noche, que es la deuda del Concello de Ferrol. Volvemos dentro de un momento y le recordamos que en la segunda parte de este programa podrán llamar, si quieren, al teléfono 981-36-99-13. Se lo repetimos, 981-36-99-13, para realizar comentarios respecto al tema de esta noche. Volvemos enseguida.